Atraviesa la Luna, un miércoles más, y ya está con nosotros también nuestra querida Mónica Ávila Vidó para hablar de su tour de libros, dar un tour por todos los libros. Este es un espacio muy esperado, prácticamente durante todo el mes estamos viendo, claro, como preparándonos, viendo, etcétera. Y especialmente este me emociona mucho porque vas a hablar del libro de Diego Pineda y cuéntanos, por favor. Gracias, buenas noches, gracias Mari, gracias por esperarme, y también créanme que para mí es un sueño venir aquí, porque es, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el preparar, el leer el libro, que te llevan a investigar incluso más de la cuenta, ¿no? Y sí, bien lo dices, este libro es un libro sumamente especial, es un libro que escribe un jovencito, lo empieza a escribir a los 18 años, cosa que me sorprendió muchísimo. El libro se llama De la fragilidad humana y otras verdades incómodas. Te soy honesta, yo lo compré cuando recién su mami lo publica y no lo leí, lo dejé, lo compré digital y dije, lo voy a leer. Me sorprendí, gratamente sorprendida. Incluso cuando hice la reseña del libro, me costó trabajo encontrar palabras para describir la calidad de la narrativa de este jovencito. Dice su mamá, es un alma vieja. Es difícil de creer que un joven a los 18 años tenga esa capacidad para narrar historias que quizá una persona a los 80 años ni siquiera pudo vivir en su vida. De verdad, es impresionante. Son 12 cuentos que, haciendo un pequeño paréntesis, me parece que es un libro para quien no tiene el hábito de la lectura, lo pueda desarrollar, porque las historias son cortas, son muy profundas. Es momento para que agarres el libro, leas una historia y posteriormente la terminas en ese día y al día siguiente lees otra y así sucesivamente. Son cuentos que de verdad estremecen. A mí me hicieron sentir muy conmovida. Incluso te hablé para que leyeras el cuento de la cena. No lo vamos a spoilear porque sí es importante que ustedes... No lo voy a spoilear, pero el día que Mónica me dijo, oye, el libro, no sé cuánto, ya tenía yo pendiente leerlo porque íbamos a estar en ese espacio. Y entonces me dice, lee el cuento de la cena. Y leí el cuento de la cena y te voy a decir cómo lo estaba leyendo. Sí se vale que diga, ¿verdad? Pues no, sí, importa. No, vamos a hablar. Bueno, cuando Mónica me dice, lee el cuento de la cena, fue un día en la noche. Y luego pues ya me iba a dormir y en la mañana, cuando estaba en el gimnasio, en la caminadora, antes de empezar, dije, voy a descargar el cuento de la cena. Y lo compré. Uh-huh. Y dije, mientras estoy caminando a velocidad de 2, lo voy a estar leyendo. Entonces lo descargué, empecé a leerlo y cuando termino la cena, yo ya no sabía dónde meterme. Porque me daba mucha vergüenza que todo el mundo viera que estaba llorando inconteniblemente. Y me parece, Diego, si me estás viendo, que lo que reprodujiste, y por eso invito a todo el mundo, sí, a que lo lea, porque sí. Este cuento es un ejemplo de todo lo que se lee en el libro. No quiero spoilear, pero spoilear es no quiero adelantarles nada. Pero me parece, Diego, que lo que escribiste ahí es el reflejo de lo que muchas personas que hoy son consideradas residuos sociales viven, y que finalmente existe una causa por la cual se convierten en lo que son. Claro. Y a veces ni siquiera sabemos el por qué y juzgamos y a veces enjuiciamos y a veces ni siquiera nos damos a la causa, al origen, al dolor que provocó lo que hoy existe, ¿no? Entonces, el tema de la cena para mí, Marisela, particularmente me sacude mucho ese cuento, pero yo sí hasta te pregunté, ¿en qué momento Diego ha tenido un contacto de tal naturaleza? Porque yo que lo he vivido así de primera mano, me parece que digo, ¿en qué momento estaba tan conectado con el tema, no? Sí, claro, y de hecho yo cuando lo estaba leyendo, llegó un momento que dije, no, esto lo escribió Marisela, por la experiencia que se, sí, como decimos, no queremos hablar de, como tal, del cuento. Pero sí podemos decir, es un condenado a muerte, punto. Sí, un condenado a muerte en una cárcel, para que más o menos ubiquen por qué el tema sí, y que me sepan que tú tienes ya una historia de un seguimiento que le diste a un condenado a muerte en Estados Unidos. Entonces, cuando yo lo leí,
prometo que yo decía, es que este cuento parece que lo escribió Marisela, o pareciera que tú le platicaste a Diego la historia de lo que tú viviste. Entonces, con ello, es a lo que voy. No puedo creer que un jovencito de 18 años esté narrando con esa cantidad de palabras. De verdad, te permite imaginar la escena, te permite crear en tu en tu mente todo lo que te narra. De verdad, y con es esa impecable, sensibilidad. Una sensibilidad. Esa es la palabra que tú dices, es una sensibilidad impecable. Sí. Porque yo, parte de lo que yo decía, bueno, ok, ya después pude parar de llorar y le subí de velocidad a la caminadora. Pero cuando yo estaba leyendo ese libro, yo decía, ¿cómo puede ser? O sea, sí, el tema de que esté tan entrado en el asunto, pero además, yo que pensé que ya nada me iba a sorprender, porque lees juicios y lees esto y lees casos y ves películas y hablas con abogados y vas al pabellón de la muerte. Claro. Y cuando piensas que ya nada del tema te va a sorprender, un libro de repente te descubres de llorando como llorando, sí, con un cuento corto de Diego Pineda. Sí. Así que imagínense cómo están los demás, ¿no? Y quiero decirte que a mí me pegó muchísimo un cuento, y ahí sí me voy a atrever, Diego, con tu permiso. No te conozco y aprovecho para hacer el compromiso de hacer una entrevista. Yo creo que ya el año que entra la programaremos. Para mí, los 12 cuentos, todos son impresionantes. Cada uno te lleva a vivir emociones muy distintas, porque no es la misma línea en cada cuento. Cada cuento es completamente diferente. Y este cuento, que se llama Sueños de una insomne, fue un cuento que a mí me movió, que a mí me tocó las fibras más sensibles. Y les quiero leer un pequeño párrafo que es el final del cuento. Dice, pero sobre todo, sueño con ser feliz. Sueño con no tener que soñar despierta, pues todo lo que quiero y anhelo lo tendré en mis manos. Sueño con que no me sea necesario alejarme de la realidad, ni siquiera de vez en cuando, pues no habrá ninguna realidad mejor que la mía. Sueño con ser feliz. ¿No lo hacemos todos? ¿No me hace eso normal? Ay, se me trabó. Este es un cuento que escribe una mujer, o sea, lo narra una mujer. Entonces dice, tiene la sensibilidad de las emociones que tenemos las mujeres. Me dejó sin palabras, cerré la página y no pude continuar leyendo porque en ese momento dije, wow, qué impresionante. Y apenas empieza su carrera, es el segundo libro, entiendo que está ya desarrollando el tercer libro. Diego está estudiando en Canadá, está estudiando medios. Me platica Moni que quiere hacer sus historias, películas incluso. Y bueno, yo me encantaría que Moni nos platicara, pero me platicó Moni que Diego desde chiquito. ¿Que Moni es su mamá? Su mamá, que también es importante recordarles, la vez pasada lo platicamos, que Moni y Marisela y yo fuimos compañeras desde kinder, de primaria y secundaria. Ella llegó en segundo de primaria y venía del colegio el Estonac de la Ciudad de México, sí, lo y recuerdo. Y Marisela y yo sí veníamos ya de kinder, entonces pues imagínate el haber convivido con Moni tantos años y hoy saber que su hijo tiene esta gran sensibilidad, para mí ha sido algo maravilloso. Es como volver a creer en la juventud, ¿sabes? Se ha criticado tanto a la juventud y cuando vemos estos talentos dices, no, la juventud tiene mucho que regalarnos. Entonces, yo sí quisiera que compraran el libro, está en Amazon, no sé si esté de manera física, pero es muy sencillo comprarlo en Amazon y como les he dicho, leerlo en la Kindle es muy, muy práctico y de verdad son libros que deben de ser como de buró, yo diría, uh-huh. De esos libros de buró donde te llevan, te motivan, no sé, de verdad le decía a Moni, es que me quedé sin palabras, no sé cómo poder describir lo que me hizo sentir la lectura del libro. ¿Tienes una llamada, Moni? Sí, okay, a ver. ¿Quién será? ¿La agarramos? A ver. ¿Quién será? Habla. A ver, Moni. Sí. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Hola, Mónica, estamos al aire y aquí estás con Marisela. Viendo en el Facebook, pero sale desfasado, entonces ya te vi que agarraste tu teléfono, pero tiempo después. ¿Cómo están, Marisela, Moni? ¿Cómo están? Oye, Mónica Pacheco Góngora, ¿cómo estás? Quiero hasta llorar nada más de escucharte. No, bueno, Michelle, tu memoria, o sea, no, me siento
siempre les digo a mis hijos, no, había una niña, una amiga que yo tenía y que bueno, sus poesías, sus mejores poesías, y tenía una inteligencia así admirable, y bueno, ahorita que me dices que del colegio al Estonac, segundo de primaria, no, o sea, cálmate con tu inteligencia, ¿eh? No, 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 lo que pasa es que... Lo que pasa es que tú sabes que tú, tu guapa papá, que Dios está allá con él, tu mamá, tus hermanas son parte muy importante de mi vida, de mi niñez. Las quiero mucho, Moni, yo en todos lados te presumo. Y ahora que leí estos cuentos de Diego, me da mucho gusto y me queda claro por qué hace lo que hace, porque tú y Lalo han formado una familia extraordinaria y ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Dile a Diego que lo admiramos mucho, que nos hizo llorar, que de verdad lloré como una magdalena. No cuesta luego mucho trabajo hacerme llorar, pero lloré con mucha... con mucho sentimiento. Con mucha, mucha conocimiento de causa. Y qué bonito escucharte, ¿eh? Ay, igualmente, mi Maricel. Y bueno, yo creo que para Diego eso va a ser un halago muy grande, porque justo es lo que quiere, tocar corazones. Y pues bueno, qué honor además que tocó el de ustedes dos, que las quiero tanto y sé lo, pues ahora sí que lo leídas que son, lo inteligentes que son, y pues bueno, de verdad que les agradezco muchísimo este espacio para Diego. No, al contrario, Moni, estaremos muy pendientes de sus publicaciones, de los pasos que va a dar, porque sé que tu hijo va muy grande. Le estaba platicando ahorita justo a Marisela que me contabas que Diego desde chiquito traía un libro, incluso que ustedes sí lo castigaban. Sí, el castigo era, y te voy a quitar tu libro, Diego. Ah. Así, esos eran los castigos para Diego. Sí, o sea, desde chiquito traía esa inclinación por escribir, por el gusto, por sobre todo, más que por escribir, yo por narrar historias que de verdad pareciera, como tú dices, un alma vieja, o sea, yo es lo que te comentaba en la mañana, no doy crédito a que alguien tan joven escriba con esa experiencia, como de verdad, como si hubiera estado en cada uno de los salones, de los cuartos, de los libros, de los cuentos que está describiendo. Sí, 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 la verdad es que a mí también, pues, la verdad es que a mí también me sorprende, hasta yo le decía, ay Diego, van a pensar que en tu vida has sufrido mucho, porque todas estas cosas que tocas, él es como muy existencialista, le gusta la filosofía, o sea, no sé, es como, pues lo mismo que te dije, Moni, como un alma vieja, mi Diego. Claro, y sí, Moni, vale la pena resaltar, Diego viene de un seno familiar unido, un matrimonio muy bonito, desde tus papás, tus hermanas, su guapo papá, tu mamá preciosa, de una familia muy unida, que digo, qué padre que alguien que haya tenido una vida difícil en la vida pueda escribir, pero sí llama mucho la atención que un joven que ha tenido una vida tan amorosa describa situaciones pues un poco fuertes, ¿no? Como que dices, es que esto lo pudo haber escrito a lo mejor alguien, no sé, que no tuvo a sus papás, que le costó trabajo salir en la vida solo porque no tuvo una mano que lo sacara adelante, y sin embargo aún así tiene esa sensibilidad y la empatía, y bueno, todo lo que narra en cada uno de sus cuentos es maravilloso. Entonces la recomendación es para que se lea este libro, de verdad creemos que vale muchísimo la pena, ojalá que sigamos leyendo y platicando aquí todos los libros de Diego. Ay, qué lindas, de verdad que les agradezco muchísimo, estoy bien contenta. Diego las va a ver grabadas porque él tiene un horario diferente y no podía estar ahorita en este horario, pero va a ser muy feliz de escucharlas y muy agradecido. De verdad que muchísimas gracias y qué gusto, y cómo me gustaría estar ahí con ustedes. Pues un día les mando aquí, un abrazo aquí enorme. Te esperamos. Un abrazote, Moni. Te paso a Mari para despedirnos. Muchas gracias, Moni. Y ojalá un día podamos platicar contigo. Mira, tú nos dices a dónde y vamos. Vamos a Chiapas. ¿No? Vamos hasta ya, donde tú nos digas. Ya, aquí en su casa. Tapachula. Vamos a Tapachula a visitarte. Hacemos unos reportajitos ahí en la frontera, ¿por qué no? Y, claro. Y platicamos contigo porque eres una terapeuta que todo Ay, mundo debería sí, tener. También. Ay, mi Maricela, tan linda. Moni, qué muchas linda, gracias. Un beso grande a las dos, ¿eh? Saludos a Diego y te mandamos un beso con mucho cariño. Gracias, igualmente para las dos. Te cuídense. Queremos. Bye. Yo las quiero, bye. Bye. Ay, qué bonita sorpresa, ¿de dónde la sacaron?
Estuvo bien padre. Pues sí, una sorpresa, Mari, sabiendo que tienes, has tenido unos días, bueno, hemos tenido unos días todos, pero tú en especial. Y le dije a Moni, necesito una sorpresa para Mari. es una mujer extraordinaria y evidentemente no podía ser más que su hijo también extraordinario. Entonces, Diego nos movió. Es que dicen que la gente somos el resultado de los instantes que tenemos, de los momentos que vivimos, de las personas que están con nosotros, ¿no? Y de pronto hay historias de tu vida, o sea, de mi vida, mi vida no puede ser sin, por ejemplo, sin ti, ¿no? Sin Mónica. Yo me acuerdo mucho de Mónica y ella me dice mucho, es que tienes una bonita, muy buena memoria. Por lo importante que representó para esa niña de segundo de primaria, ¿no? Claro. Entonces, claro. Yo cada vez que le pregunto a mi niña o recurro a mi niña interior, que tú sabes que es un ejercicio que hacemos bastante seguido, siempre me la encuentro. Y eso está bien padre. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Perdón, soy un chillona. Está bien, entendemos. Entendemos. Y bueno, dando pie, Mari, a la lectura del libro de Diego, me pareció muy importante utilizar este libro como ejemplo para recomendar la lectura de cuentos. Ajá. Yo descubrí, fíjate, con este libro, que a mí me fascinan los cuentos. Cuando yo daba clases, siempre utilizaba un cuento, o narraba un cuento, para poner un ejemplo. Me fascinaban, los de Jorge Bucay me encantaban, los cuentos para pensar de Jorge Bucay, incluso las cartas que escribe para sus hijos también, pues son cuentos que nos sirven en la vida y que nos hacen ver, incluso hasta motivar, ¿no? Hay cuentos que nos llenan de esperanza porque pues, sabemos que puede haber un final feliz. Claro, sabemos que los cuentos de Disney en su momento fueron, han estado señalados que si las princesas esperan que el príncipe los salve. Pero creo que también es válido soñar despiertos, como lo decía, yo soy una soñadora despierta. Y me encantó, por eso hice la mención de este final, de que deseas de que eso que estás soñando se haga realidad. Oye, y justo venimos hoy, ¿verdad, Marco? De una presentación del libro de cuento, cuento, sí. El árbol de papá oso, que escribe Martelena Romero, que habla justamente de cómo enfrentar el duelo, uh-huh. Para niños, está escrito como para niños, porque surge este cuento de una tragedia familiar, la muerte de su hermano Juanca, y entonces ella quiere escribirle a Aurora, y a la hija de Juanca, pues cómo hacerle más fácil este proceso de duelo, si es que se puede hacer más fácil. Y lo hizo en un lapso de 2 años, escribiendo este libro que es extraordinario, ya, como muy lo dirigido a niños, pero que nos pega a los adultos, claro. Muy cañón, ¿no? O sea, sí, estás en... Hoy fue una tanatóloga a explicar el tema, y entonces, empiezas a escuchar muchas cosas y cuando lees el libro es un cuento, claro, padrísimo para dejar una gran enseñanza. Y como adultos, pues no dejemos de leer cuentos. Yo creo que también es muy válido que sigamos leyendo historias que nos motiven, que nos inspiren. Y como les decía, si no tenemos el hábito de la lectura, leer libros de cuentos cortos nos permite diario ponernos el propósito de leer un cuento, al día siguiente lees otro y ya cuando te des cuenta terminaste de leer un libro. Y también me pareció importante, y no sé, la verdad es que yo estoy como un poco desconectada, ya mis sobrinos ya son grandes y tengo mis nietas, ¿qué tanto hemos dejado pasar la lectura de cuentos en la noche antes de dormir? Yo quisiera saber, porque de verdad no traigo estadísticas, de cuántos papás se sientan con sus hijos o se acuestan con sus hijos a leerles el cuento antes de dormir. Antes era como de cajón, ¿no? Yo creo que sí. Yo recuerdo, sí. O sea, los cuentos que tenía uno en la cabecera y entonces el papá o la mamá se ponían a leer el cuento. El que no sabía leer inventaba la historia de acuerdo a las imágenes tenían. Si ya veas como que se iba durmiendo, le inventabas para que despertara. O si querías que se durmiera, pues como... Y si querías que ya se durmiera, acababas y muy no se durmiera. Y ya salió la bruja. Y se acabó. Sí, claro. No sé de verdad ahora... ¿A ti quién te contaba cuentos? ¿A mí quién me contaba cuentos? ¿La mi vida? Mi mamá era buenísima, ¿sabes para qué? Mi mamá era buenísima para inventar a mí, cuentos. Mis novios... Sí, uno que otro cuento en chino, sí, se aventaron.
propósito, oye, a no. propósito de la buena memoria que dice Mónica Pacheco, déjame recordar. Déjame seguir con la plática, Marisela. Un cuento chino por ahí, pero déjame te digo, mi mamá era muy buena para contarnos cuentos, pero mi mamá los inventaba. Ay, qué padre. Entonces yo me acuerdo cuando hacíamos viajes en carretera, íbamos mis hermanos, somos cuatro, mi mamá y mi papá, y mi mamá para entretenernos, porque pues ahorita te vas a la carretera y entonces ya pones la pantalla o le das la tableta al niño, pero mi mamá nos contaba cuentos y nos narraba historias donde nos ponía como personajes y entonces si eran duendes, pues un duende se llamaba Mónica, otro duende se llamaba Erika, otro Jaime y Alejandro. Y nos iba contando cuentos hasta llegar a nuestro destino, cosa que hoy no sé si se sigue haciendo, les digo, yo creo que ya no. Me acordé de estos famosos cuentos de Hans Christian Andersen, uh-huh. ¿No se acuerdan de Andersen? Uh-huh. Que eran unos cuentos maravillosos, que incluso hace poco yo vi una recopilación de todos estos cuentos. Y me gustaría, aparte de recomendar el libro de Diego, pues hacer unas recomendaciones a los papás de la importancia, porque eso sí me puse a investigar, de lo maravilloso que es leerles cuentos a sus hijos antes de dormir. Creo que vale mucho la pena que se den ese tiempo. Si todo el día no están cerca de sus hijos por las cuestiones del trabajo, el tráfico, sabemos que hay ahorita se nos agota mucho más rápido el tiempo, creo que 10, 15 minutos en la cama con tu niño leyendo un cuento es suficiente para reemplazar todas las horas que no estuviste cerca de él. Qué bonito. Y si Marco me ayuda, uh-huh. por ahí tenemos. ¿Te leo un cuento? Ay, me lees un ¿la cuento. ¿La noche? ¿A ti quién te contaba el cuento? Pero no de terror. ¿Quieres no que vaya gusta. A leerte un cuento en por la noche, favor. Acaso? Bueno, ¿a ti quién te contaba cuentos? No, a mí no me contaban cuentos. ¿No? No, la verdad. Yo creo que tú eres el que los contaba. Yo siempre ¿no? contaba. Yo creo que tú eres el que los yo contaba. Yo sí, yo sí. Mari, ¿tú? Yo tenía a mi tía Elvira que me contaba cuentos, pero ella yo no sé si se los inventaba o no, pero le quedaban súper requete interesantes. Me acuerdo mucho de uno que se llamaba El Agua de la Vida, que eran unos príncipes que andaban buscando un agua que les iba a dar vida eterna. Y luego había otro. En Tlacote, ¿no? Ajá, de Tlacote casi. Andaban aquí por Tlacote en Querétaro buscándola. No, y había otro que se llamaba Juan Sin Miedo. Ah, ese sí existe. Sí, hasta claro que se sí. casó contigo, ¿no? Ajá. Y mi papá llevaba muchos cuentos a la casa. Eran unas colecciones de libros chiquitas amarillas donde venían muchos cuentos. Entonces yo me acuerdo de chiquita leía muchos de esos libros, esos cuentos. No sé si les tocó, ¿no se acuerdan de los magicuentos? Sí. Que... No, Marco, a ver, dime qué es un magicuento. ¿Uno que coloreabas, no? No. Entonces, ¿qué era? Los magicuentos. Yo todavía no nacía, la verdad. Eran unos cuentos que traían los personajes y algunas partes del cuento en unas como tipo calcomanías. Y lo pegabas. Y tú las tenías que pegar, pero para pegarlas había que como rascarle. Sí. Y entonces se adhería la imagen y entonces tú ya lo ponías donde tú querías. Pero evidentemente tenías que ponerlo de acuerdo a la narrativa. Entonces, uy, no. Sí, sí, sí me tocaron. Recursos económicos para tal tecnología. Tenía toda la colección. Sí, seguro no. tú tenías toda la colección. Toda la y colección. Y seguro tú tenías la colección y las tres siguientes. Cuentos? Tenía unos cuentos que me regalaron de la abeja. Maya. Maya. Claro. Estos poco. Cuentos tenía sí, de la abeja sí, sí. Maya. Y teníamos cuentos de, bueno, los clásicos, ¿no? Desde La Cenicienta, todos ellos. Y me acuerdo como de unos cuentos chiquititos, de como de bolsillo, sí, de los momentos preciosos. Sí. Eran como esas imágenes. Y sí, como que ahorita me hiciste ¿sabes recordar. ¿Sabes a mí ahorita que me hiciste recordar? El de las zapatillas rojas. Sí, claro. Yo amaba el cuento de las zapatillas rojas. Lo tuve en una presentación así como medio larguita, muy ilustrado, muy bonito. Y era de una niña que se ponía unas zapatillas rojas y danzaba y danzaba y danzaba y danzaba y danzaba y decía, quítenmelo. Yo creo que ese día me puse los zapatos y no me los he quitado. Les voy a leer rápido los mensajes de Mónica porque ya se me juntaron. Dice Mónica Pacheco, qué hermosa Marisela, tú también estás en mis recuerdos más bonitos. Gracias, Moni, por todo y tus hermosas reflexiones. Qué bonito lo que hacía tu mami, Moni. Eran lo máximo los magicuentos. Todo eso dice Mónica Pacheco. Ay, gracias. Y mi mamá le manda muchos abrazos a la familia de Chivis, Diana Navarro, muy interesante, muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar. Oye, pues qué padre. Así es, entonces, no sé si Marco ya por ahí me ayudas a proyectar las recomendaciones que traigo para los papás
que les quieran leer cuentos a sus hijos. Nos ayuda a estimular la creatividad y la imaginación. Esto, si hacemos una pausa en el cuento, podemos dejar que los chiquitos puedan dejar volar su imaginación y eso es maravilloso. Ejercita la memoria, es algo que ayuda a ejercitar la memoria, transmite valores y principios de generación en generación. En las noches ayuda a conciliar el sueño y soñar con algo bonito. Fíjate, si alguien se acostumbra a ver las noticias y ver esas imágenes terribles, soñar leer un cuento bonito antes de dormir ayuda a conciliar el sueño. Un cuento es importante a la hora de transmitir conocimientos a través de diferentes metáforas y moralejas. ¿Quién no se acuerda de fábulas que leyó de chico? Incluso la Biblia, creo que Jesús utilizaba sus parábolas, para poder enseñar, ¿no? Estimula el desarrollo del lenguaje porque ayuda a la pronunciación correcta. La lectura de cuentos ayuda a superar retos y temores muchas veces ocultos a través de relatos donde se pueda identificar con alguno de los personajes. La lectura también fomenta la escucha y la atención, facilitando por ende la comunicación. Promueve el maravilloso hábito de la lectura recreativa a temprana edad. Permite a los niños no solo leer los cuentos, sino también leerlos e inventarlos. Los beneficios emocionales para los niños es ilimitado. Lo que decíamos hace rato, que si un papá no puede estar cerca de sus hijos, es un muy buen momento leerle un cuento. Y precisamente es uno de los beneficios más importantes, que el vínculo que se crea entre padres e hijos en la lectura de cuentos es un vínculo irrompible, porque lo va a llevar en su corazón. Digo, tan así que yo hoy recuerdo los cuentos que mi mami me contaba cuando estaba chica. Entonces, de verdad, les dejo esta recomendación, que le volvamos a leer cuentos a nuestros hijos, que nos volvamos a leer cuentos nosotros, que dejemos volar esa imaginación. Yo creo que siempre un cuento te permite tener un final feliz en una historia. Claro que sabemos que los finales felices no existen como tal, pero por lo menos en un momento de tu vida dices, bueno, hay un cuento que a mí me fascina, que siempre recuerdo, es el de El oso, el zar y el sastre, de Jorge Bucay. Uh-huh. Ese cuento es maravilloso, se los dejo de tarea, pero al final dice, ¿qué tal si en 2 años el oso habla? Claro. Y él logra salir de una situación complicada. Entonces, bueno, esa es la recomendación de hoy, leer cuentos. Y les voy a dejar una tarea a todos los que están aquí en el estudio. Venga, Silvia, venga. Sí, Marco. El siguiente miércoles. Alex, estás incluido, Alex, ¿eh? Sí, Alex. Estás incluido. El siguiente miércoles vamos a leer bibliografías. Ahorita que está tan de moda. ¿La de Michael Jackson puede ser maestra? No se vale. La de Jenny Rivera se puede. ¿La de Jenny Rivera no. Se vale maestra? La de. Cristina Saralegui. ¿Por qué no? Bueno, mira, yo antes de tomar el libro... ¿Jennifer López se vale, maestra? ¿Cuál? Jennifer López. Pues mira, hay autobiografías, hay biografías no autorizadas, hay biografías muy cortitas. ¿Y nos vas a dejar tú la que tengamos que leer? No. Por eso les digo que la tarea va a ser que cada quien lea una biografía o autobiografía de algún personaje que les parezca interesante, que lo podamos platicar y recomendar ese libro. Yo traigo para leer, yo es el que voy a leer, es la autobiografía del fundador de Nike. Es el libro que tengo ahí guardado, que lo saqué, dije de quién voy a leer. Y también tengo la intención, ¿sí?, de leer el de Eleanor Roosevelt. Después de que vi la serie, ¿sí vieron la serie de las primeras damas? Yo abro, está en Netflix, ¿no? ¿O dónde? No, está en Prime. Ah, bueno, yo abro y cada que lo abro está ahí. Como que sí. Mi hermana la está viendo alguien. Yo lo vi, de verdad, está muy padre, porque cómo se pasan la estafeta de una primera dama a otra primera dama, a pesar de que los años de diferencia entre una y otra fueron bastantes. Sí, narra historias de cuatro primeras damas, no recuerdo si son tres. Cuatro, a mí me impactó Eleanor Roosevelt y de ahí me nació la inquietud de leer su biografía. Entonces, okay. Esa será la tarea para el próximo
La vamos a hacer. Para cerrar el año, yo creo, va a ser interesante que cerremos este año y platiquemos de esas grandes historias. Perfecto. Así es. Además, así es. Al final de este año tenemos un poquito más de tiempo para dedicarlo a la lectura, ¿no? Ajá. Sí, claro. Y si no, ponerlo como propósito de año. Totalmente. Claro. Además, vamos muy avanzados. Ya llevamos. Porque antes no teníamos recomendación de lectura ni tanta, y ahora mira, ya vamos para 4 o 5, no sé cuántos. Sí, y yo quiero hacer una recomendación, ahora que ya vienen los regalos, los intercambios, etcétera, regalen libros. Yo creo que es un regalo, así, regalazo, un libro. Sí, claro. Un libro. Y también, aparte de regalar el libro, para mí es súper importante que le pongas unas palabras a la persona que le vas regalar el libro. Creo que no tenemos como tal tampoco ese hábito, no todos, algunos sí. Yo sí acostumbro a regalar libros, ¿verdad, Marco Mesa? Así es. Siempre regalo libros. No sé por qué. Pero... ¿Sí? ¿Cómo sí, no? Claro que sí. Sí, es cierto. Sí. Como que de repente estamos platicando y digo, ay, mira, tengo este libro, déjalo saco, ya sí, se lo doy yo, así, ¿no? El último libro que regalé que fue justamente a la Chivis. Hace 15 días, ¿no? Más o menos. Se llamaba La montaña eres tú. Y le puse ahí una a la más guerrera de las escaladoras, una cosa así. Supongo que no alcanzó a leer un chivis porque andaba viendo series de Netflix. Pero bueno, hay que regalar libros, hay que cada libro, los libros te encuentran. Entonces, sí. Seguramente si te lo regalan es porque era para ti. Así es. Pues bueno, Marco. Gracias, Mónica. Gracias. Muy gracias. Interesante, como siempre. Nos felicidades. Vemos el próximo mes. Muchas gracias. Dice por aquí, espérame, Ofelia Vidó, muchas felicidades. Ay, mi mami. Saludos, señora. Ay, señora guapísima, toda la vida guapísima. Oye, sí, yo la otra día la conocí. Guapísima. Sí. Desde que tengo uso de razón, mira, no tiene un cabello desacomodado. No tiene, así, su cara nunca la he visto despintada. Guapísima. Sí, y el otro día que la vi le dije, usted siempre guapísima. Un abrazo a mi mamá. Saludos a la señora. Nos vemos. ¿Qué hacemos, Marco Mesa? Vámonos con Maru de la Maza. Mi querida coach de vida, Maru de la Maza. ¿Qué nos habla de lo siguiente? Dos puntos, la importancia de tomar decisiones.